Mi nombre es el doctor Roberto Meléndez Aponte, soy catedrático de la Escuela de Medicina, el Departamento de Anatomía y Neurobiología, y nosotros estudiamos el tema de alcoholismo, en particular durante el periodo de adolescencia. Estamos bien interesados en entender no solamente el desarrollo del cerebro durante la adolescencia, pero cuáles son los efectos de alcohol durante ese desarrollo. Y al final, mucho de este tema, o por lo menos lo que estamos interesados en entender y explorar es cuáles son los cambios que suceden durante el desarrollo del cerebro, pero en particular si estos cambios se asocian con cambios cognitivos, sistemas que son importantes para el aprendizaje. Y es bueno entender eso porque al nosotros entender si hay alguna predisposición cuando joven al uno tomar alcohol, pues posiblemente se puede entender si estas predisposiciones se mantienen a largo plazo. So, al final lo que queremos entender si es importante mantener en cuenta de que el periodo de adolescencia no solamente es un periodo bueno para el desarrollo, pero también es importante que ese periodo de desarrollo también puede crear mucha vulnerabilidad y una predisposición que posiblemente pueda causar problemas en la sociedad y al tema médico.